Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Quimera Miracle Suto, 0 Miracle Suto, Captain Tsubasa 0. Y bueno, bienvenidos. Vamos a pasar lo que sería el resumen del vídeo, que es los saludos, como siempre, lo primero. Luego pues explicamos los banners nuevos, los eventos nuevos. Hay una nueva categoría o característica, más bien es una categoría. Y bueno, las cositas nuevas que han aparecido en esta actualización y ya estaría. Vamos a empezar con los saludos mientras esto carga. Vamos a darle aquí. Calla, YouTube. Bueno, voy a quitar esto. Ahora, ya estoy. Pues ya estamos por aquí, vamos a saludar a la gente nueva. Bueno, gente nueva, la gente que me ha dejado un comentario en el vídeo anterior. Muchas gracias por vuestro apoyo. 222 visualizaciones, bien, bien. King Rodri TV, muchas gracias por la aclaración. No había caído en que la técnica que había utilizado Hyuga era de combinación. Y es verdad, si utilizan algo de combinación, sí que se gasta los suministros de salinas. Y no había caído en ello. Alan Gamer, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. Muchas gracias por los saludos, por decirme que es un buen equipo. Bueno, me queda muchísimo por mejorar. Es un equipo decente, o bueno, o entrando en lo decente, no sé cómo decirlo. Alguien, pues muchas gracias por el comentario. Alguien, hay muchas maneras de meterle a salinas. Puedes meterle con cualquiera de puerta al futuro, porque le anula las habilidades. Con jugadores de combinación o con cualquier jugador que saques más puntos que lo que vaya a sacar salinas. O sea, no es inmortal. Es inmortal si no le superas sus puntos o le anulas de alguna manera la habilidad, pero si no, no. O sea, se le puede meter de varias maneras. Manuel LC, muchas gracias, bueno, por tu comentario. Lo de Aoi en la defensa, ya entendí el por qué lo pones en la defensa. No había entendido el por qué. Tuve que probarlo y luego de varios testeos lo entendí. Y lo pones en la defensa porque así, cuando el contrario remata, o algún delantero suyo va a atacar o algo, si Aoi entra en combate con esa persona, ya sea por un bloqueo, por una entrada, lo que sea, pues le anulas las habilidades en los próximos 12 minutos, en mi caso. Y ahora ya entendí el porqué. Y está bastante guay, porque con esto paro, bueno, para cualquier delantero que se le enfrente y a casi cualquier remate, porque me para casi cualquier remate. Así que sí, lo metí en la defensa y está muy guay, está muy guay. Luego en el medio campo pues puse a otro y ya está. Tony, muchas gracias por el comentario, no te di el dedito y el corazón. Marcelo Criollo, muchas gracias por el comentario. Spider-Fan, pues muchas gracias por el comentario. Cuando digo muchas gracias es lo mismo que decir que saludos. Máximo Coceres, muchas gracias por el comentario. Face Juan, muchas gracias por el comentario. Otra vez Manuel, muchas gracias. Y Alex Gaitán, muchas gracias. Y bueno, te saludo. El muchas gracias es un saludo. Saludos. Ahora vamos a pasar a lo que es el vídeo. Bueno, lo que es la actualización. Estoy intentando hacer grabar el móvil, pero me está costando. Así que hasta que lo consiga voy a seguir haciéndolo así. Que oye, esto funciona. Bien, vamos al tema de noticias. Va a ser rapidín esto. Si carga. Bien, ha sido el mantenimiento ayer. Bueno, ayer, hoy, según se vea. Yo estoy a día 31, así que bueno, por eso el ayer y hoy. Han actualizado las características, han metido una nueva clase, la 0. ¿Vale? Una nueva categoría, la 0. Vamos a ver si va fluido, perfecto. Han metido dos eventos. El Entrón Mikami, que ha vuelto. Y han metido, pues, bueno, ha vuelto otra vez otro evento de partido de ensueño. Y han metido el traspaso Premium Ultra de este, bueno, el que tocaba ahora, que es del señor Hikaru Machu, sí, Hikaru Matsuyama, no me equivoco. Y como siempre hay uno de pago y uno que es gratuito. Vamos a ir primero con los eventos y esto, y luego vamos al tema del traspaso. Vamos al tema del evento. El de partido de ensueño va a ser rápido.
Voy a beber un poco mientras carga. Bien, ya ha cargado. Pues tenemos la bonificación, que se bonifican todos estos jugadores. Son jugadores de los pases premium. Son los que se bonifican y son todos ellos son los que tienen la categoría 0. Estos. Hay más jugadores aparte de estos, pero estos tienen la categoría 0. Y bueno, por eso se benefician básicamente. Este es el señor, sí, Hikaru Matsuyama, no me había equivocado, este es el nuevo, que lo vamos a ver ahora en el banner. Y nada, si tenéis alguno de estos, pues ya sabéis que se bonifican. En misiones tenemos misiones de meter goles con esos jugadores, no con todos, pero con algunos. Con Hyuga, que ya lo he hecho, con Tsubasa, con Misaki, por Dios, Misaki. Con el señor Misugi, o Jun. Y con Hikaru Matsuyama, por supuesto. Y aparte de eso, también tenemos misiones diarias, que al hacerlas ya, pues no me aparecen. Bueno, vamos al partido, luego vamos al mercado. Pam, 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 pam. Puedes participar hasta 3 veces al día en el evento, en lo que sería, bueno, el partido, el capítulo. Al hacer los 3 intentos ya acabarías. Y aparte de eso, te dan, si no me equivoco, creo que eran 20 fichas de ensueño o algo así. O no, 4. Bueno, te dan unas fichas de ensueño por marcar gol. Ahora mismo no recuerdo cuántas. No sé si 4 o cuántas eran, no lo sé. Pero cuando marcas un gol, pues te dan fichas de ensueño. Bueno, vamos al tema del mercado. Porque tampoco hay mucho más que decir. Cuanto más goles marques, más fuerte se hace el contrario. Pero a ver, es un equipo de 50.000, o sea, es fácil marcarle. Sí, 4 te dan. Sí, te dan 4 con cada gol que marques. Luego vamos aquí, pues aquí tenemos cositas curiosas como los balones negros, que te pueden ser bastante útiles para, bueno, despertar a un jugador. Luego los vales estos, que no valen para nada, o sea, no gastarían ellos aquí. Los balones de evolución de habilidad 3 y 4, que tampoco gastaría aquí. Y luego tenemos el subir de rango, el 4, el 6, vamos a bajar, el 8 y el 10. Y tenemos para todo, para puñetazos, blocajes, bloqueos, entradas, regate, intercepciones, pases, remates, para todo, para absolutamente todo. Tenemos aquí menos contras, que contra no veo. Pero la de contra igual es la de remate, no sé, da igual. La cuestión que tenéis para todo, tenemos para todo. Yo lo que gastaría sería en 6 y en 8. Son las que son, en 8 y en 10, que son las que son difíciles de conseguir. Y las que solo se consiguen en este tipo de eventos. Porque las de 4 son más fáciles de conseguir. Y las de 6 también. Son más fáciles que las otras. Siguen siendo difíciles, pero en comparación con 8 o 10. Son más fáciles. Son más. Bueno, se salen en más sitios. Puedes comprarlos en otros mercados. Y es un poco más viable. Y por supuesto que en el tema de monedas no gastaría absolutamente nada. Ahora bueno, si os sobra alguna, pues podéis gastarla si queréis. Si os sobra alguna, yo tiraría aquí. Antes que en monedas, o sea, parece una pérdida de tiempo, una tontería. Al menos que te sobre una sola ficha, pues nada. Si con una sola ficha, sí, pero si no, no. Y vamos al tema del traspaso, vemos el traspaso y de paso la categoría 0. Y a ver si en 10 minutitos, más o menos, igual 12 minutitos está el vídeo. Están estos dos traspasos nuevos, por lo demás no hay nada. Tenemos el de pago, que este sí que tiene niveles, tiene steps, 1, 2, 3, 4, 5. Cuanto más subes, pues mejor. En el 5 tienes un jugador destacado garantizado. Pero este no voy a meterme en él porque es de pago, así que nada, vamos al gratuito. El gratuito tenemos tirada de 1 o tirada de 10. Tenemos estos tickets dorados que se consiguen en la tienda pagando. Es 1 euro con 9 céntimos un ticket para el que quiera pagar. Y vamos al tema detalles. Por lo demás, bueno, aquí no hay nada interesante que te diga. La habilidad, el personaje, tampoco hay nada interesante. Detalles de jugador. Pam, pam, pam. Pam, pam. Vale, está grabando, perfecto, bien. Valor máximo. Y bueno, en lo que nos podemos fijar es que las estadísticas en sí no son muy allá. Ninguna llega a 20.000, resistencia está bien, defensa está bien, pero ninguna llega a ser sobresaliente, por así decirlo. Entonces, de tema individual, no vale para mucho el jugador,
y vamos a ver ahora las características, las habilidades, que no es un jugador individual, es un jugador de equipo y es un jugador de equipo cero sobre todo. Ahora lo entenderemos. Habilidad de equipo. La estadística de los jugadores 0, 25%. Es muy buena para los jugadores 0. Especiales. Conexión mutua con Hyuga. Él gana 30% de habilidad, de estadísticas, perdón. Y el Hyuga que esté en el equipo también gana un 30%. Vale cualquier Hyuga, así que está guay. Luego tenemos con Misaki más de lo mismo. Él gana un 30% y cualquier Misaki gana un 30%. También está guay. Y luego tenemos la 0, que esta está muy tocha, está muy muy guay. Todos los jugadores que sean 0, atributo VI, ganan un 50% de estadísticas. Se ve que es muy situacional, que es para 0 y encima para atributo VI, tampoco sirve cualquiera. Si siempre que haya 8 más, si hay menos de 8, pues no ganas esto. Si hay 4 o más, o sea 4, 5, 6, ganarías un 20% en lugar de un 80%. En lugar de un 50. Si hay 8, 9, 10, 11, pues ganas un 50. Si tienes 1, 2, 3, no ganas nada. Entonces esta es muy situacional, tienes que tener este tipo de equipo, pero si lo tienes es bastante bueno. En el peor de los casos, para un equipo de simplemente selección japonesa, selección nacional, juvenil japonesa, pues seguramente tengas a Misaki, tengas a Hyuga y ganes un 60%, que está muy interesante. Entonces, al subir el 60% las estadísticas, pues claramente va a sobrepasar estos valores. Y por eso digo que en tema de equipo, pues sí que tiene un valor bastante importante y bastante curioso. Habría que hacer cálculos, habría que mirar, pero está interesante. Y en un equipo 0, que tengas, vamos a poner que tengas los 8, pues sería un 50, un 30, un 30, sería un 110% de aumento de las estadísticas, que es muchísimo. Pero eso es difícil de que pase, así que bueno, cada uno tiene que ver su situación y si le interesa o no. En tema de la carta, es un regate, retención del balón de águila, dos usos, aumenta con resistencia. Y 35% para jugadores atributo V, o sea, para él, básicamente. Mi resumen, está muy guay para el equipo 0, para el resto, patata, decae mucho. Y luego la probabilidad es muy muy pequeña, vamos a verla, y por lo tanto no tiraría, al menos que lo encestéis sí o sí. Vamos a ver, veis, solo tiene un 1%, hay un 99% de que no te toque. Entonces es mucho riesgo. ¿Qué más comentaros? Vamos a ver la categoría 0, como he dicho. La categoría 0 se la han puesto a los jugadores de Premium, ¿vale? De los traspasos Premium o Ultra Premium. Y estos son los jugadores que tienen categoría 0, de momento. En el futuro, quién sabe. En mi caso, tengo muy pocos, porque no suelo tirar ahí. Y si me ha tocado alguno de ahí, no ha sido de tirar ahí. Entonces tengo muy pocos. Tengo estos señores, como veis. También lo guay es que te vienen de 5 estrellas y demás, los conseguí, así que está chulos. Pero aparte de estos hay muchísimos más. Básicamente vais aquí a filtro, vais a categorías, ponéis 0 y veis lo que tenéis. Para un equipo formado con estos señores sí que está muy interesante el jugador. Mira, yo tengo aquí a un señor Misaki. Y tendría un señor Hyuga, o sea, podría aprovechar a Matsuyama a tope. Además también tengo el portero, así que por ejemplo yo tendría 4 y ya podría aprovechar a Matsuyama. Pero bueno, no me interesa porque no es el equipo que tengo, no los tengo subidos y no voy a gastar en ellos recursos. Quitando esto no tengo mucho más que decir. Quedan 7 días para que quiten banners, quiten eventos y metan cositas. Quitan 6 días quedan para quitar estos. Luego también para quitar los eventos, también 7 días. Así que a ver si dentro de una semanita, si no a lo sumo dos, van a meter cositas nuevas. Yo creo que una semana. Quitarán esto, luego esperarán un día 2 a lo mejor para la actualización y meterán cositas nuevas. Queda todavía aniversario, creo que queda todavía cosas del aniversario, ya veremos. Y si no, a ver qué meten. Tienen que venir los guerreros azules, esta gente, y a ver qué tal.
Nada, dicho esto, espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo.